Te invitas todas y todos a este quinto encuentro del ciclo virtual Diálogos desde la Periferia, organizado por la Fundación Galiza Sempre. De esta vuelta, con la colaboración de Mar de Lumes, baixo título Os retos da esquerda no mundo post-COVID-19, da man de Atilio Borón, analista e sociólogo argentino e columnista en diversos medios de comunicación e autor de diversas obras de análise política. Él é unha das voces autorizadas de América Latina e referenciais para a esquerda mundial. Este encontro funcionará como os anteriores. Podedes ir deixando as vosas preguntas e comentarios na caixa de comentarios. Grazas, Atilio. Adelante. Bueno, buenas noches ya prácticamente, buenas tardes, buenas noches ahí en Galicia. La verdad, una enorme satisfacción para mí poder comunicarme con ustedes por muchas razones, ¿verdad? Porque una razón muy personal. Fue una de las personas que me enseñó a mí los primeros números en la aritmética, era un empleado que tenía mi padre en un pequeño negocio que era gallego, ¿no es cierto? Así que tengo un afecto muy especial, le debo a don Eladio Ribau se llamaba, bien gallego él, y que me enseñó a hacer las primeras cuentas, los primeros números, así que para mí Galicia tiene un significado muy especial. Y más encima de eso, bueno, Galicia es la patria de donde viene Fidel, ¿verdad? No nos olvidemos de eso, Fidel siempre tuvo, se batía el pecho así orgullosamente de su ancestro gallego. Es que por estas dos razones para mí es muy importante haber venido aquí, aceptado virtualmente esta invitación y tener la esperanza de, bueno, derrotar a este virus y el año que viene eventualmente poder darme una vuelta por allá para visitarlos en su propia casa, que hace mucho tiempo tengo ganas de ir. Bueno, yo les voy a hablar un poquito hoy de, bueno, qué podemos hacer nosotros desde la izquierda pensando en el futuro, ¿verdad?, del mundo una vez que se acabe esta peste. Y yo creo que ahí hay que partir primero con un buen diagnóstico, o sea, no se puede combatir a todo esto si es que no hay un diagnóstico adecuado de la realidad. Y el diagnóstico adecuado nos lleva a el análisis de la fase actual en la cual se encuentra transitando el capitalismo a nivel internacional, que es una fase marcada por una crisis profunda, profundísima, ¿verdad?, que parecía resuelta falsamente, por lo menos esto nos decían, pero que en realidad nunca se resolvió. Estoy hablando de la gran crisis que vino en el 2007-2008, más llamada la crisis de las hipotecas, que en realidad no fue una crisis de las hipotecas, fue una crisis del sistema bancario. Y sobre todo el sistema bancario, ustedes saben, en Estados Unidos, es un país muy especial, naturalmente. Ellos tienen un sistema bancario formal, pero hay lo que ellos llaman un sistema bancario en las sombras. Y ese sistema bancario en las sombras fue el que detonó la gran crisis de las hipotecas. No fueron la gente que estaba pagando su hipoteca, que no podía pagar, sino fueron los bandidos que manejan este sistema bancario, tanto el formal como el sistema en las sombras, que produjeron unos aumentos escalofriantes de las tasas de interés, desencadenaron una serie de desahucios, como lo que hemos conocido también en el Estado español, y detonaron una crisis tremenda, ¿verdad? Pero esa crisis, ¿cómo fue resuelta? Bueno, mediante los impuestos que ustedes ahí en Galicia, nosotros en la Argentina, en América Latina, hemos pagado a nuestros estados, y los estados se encargaron de salvar a los bancos y a las compañías que habían hecho estos malos préstamos hipotecarios, y en lugar de salvar a los deudores, salvaron a los acreedores. Claro, no pudieron salvar a todos los acreedores. Uno de los más grandes bancos de Estados Unidos, un banco de inversión, lo que le llaman un banco de segundo piso, no es un banco que atiende a gente como nosotros, sino bancos que manejan inversiones multimillonarias, por eso le llaman banco de segundo piso, ¿verdad? Porque no es el de la calle, sino que tienes que entrar y ahí, bueno, eso, uno de esos bancos, Lehman Brothers, uno de los más antiguos, no pudo resistir la crisis, producto de las especulaciones en las cuales ellos habían incurrido y que eran realmente impresionantes. Bueno, esa crisis, como les decía recién, no se resolvió. Esa crisis quedó en suspenso, los estados fueron en socorro de los bancos, más o menos reestructuraron el sistema bancario, pero lo que es evidente es que a partir de ese momento las tendencias que se esperaban en el desarrollo del capitalismo
de la época no se verificaron y no se logró superar las tendencias muy recesivas, ¿verdad?, que hacían difícil pensar en una etapa nueva de crecimiento, un relanzamiento, como se decían, del capitalismo y de su crecimiento, cosa que no se produjo. Lo que viene a hacer esta crisis simplemente es darle el golpe de gracia, el tiro de gracia a todo aquello y nos instala en una crisis mucho más profunda ahora. Y esto se lo digo, digamos, no desde una perspectiva marxista, de izquierda, socialista o revolucionaria, porque inclusive los académicos más significativos, más respetables del mundo anglosajón y sobre todo estadounidense, están diciéndonos lo mismo. Están diciéndonos que la economía norteamericana se encamina hacia una depresión más profunda inclusive que la de los años 30, ¿verdad? Y esto tiene un rebote sobre las economías europeas, naturalmente, y sobre todo el resto del mundo. O sea, hay un parate en la economía mundial que no fue causado por la pandemia. La pandemia simplemente vino a agregar, a acentuar esas tendencias que estaban tan fuertemente presentes en las economías capitalistas, que no lograban crecer más allá del 1,5% o 2%, apenas manteniendo un poquito un aumento en correspondencia con el aumento de la población, pero en términos per cápita el crecimiento era muy bajo. Y bueno, la pandemia le pegó un golpe mortal a todo aquello, ¿verdad? Fue un bastonazo tremendo y además colocó una especie de gigantesca lupa de aumento, ¿verdad?, para ver todos estos procesos que estaban en marcha y que evidentemente nos hacen concluir, y ellos también, nuestros rivales políticos y económicos, son conscientes ya de que aquel mundo ya no vuelve nunca más. El mismo Kissinger, ¿verdad?, Henry Kissinger, uno de los grandes pensadores del imperio, grandes estrategas y, por supuesto, un criminal de guerra, hay que decirlo también, ¿verdad?, él plantea claramente de que el viejo orden internacional ha muerto y él nos dice, de lo que se trata es de reconstruirlo sobre la base de aquellos mismos principios del liberalismo global que dieron lugar a este periodo tan extraordinario de estabilidad, y hablo con sus palabras, y de paz internacional. El hombre se le olvida en el medio de todas las guerras en las cuales el mundo ha estado atestiguando, y sobre todo el papel de los Estados Unidos peleando guerras en ese mundo feliz, tan ideal, que dice Kissinger, el mundo que se armó a la salida de la Segunda Guerra Mundial, se olvidó de la guerra de Corea, se olvidó de la guerra de Vietnam, se olvidó de las invasiones a Irak, se olvidó de lo que las atrocidades cometidas en los Balcanes, se olvidó de Libia, se olvidó de tantas cosas, ¿no es cierto?, de los golpes de Estado que asolaron a la región. Bueno, pues ese mundo, él dice, hay que ahora reconstruirlo sobre la base de aquellos principios. Bueno, desgraciadamente para él, no para nosotros, aquellos principios han caído ya en un descrédito total. Porque fíjense, para que en ese momento, ¿verdad?, periódicos como el New York Times o el Wall Street Journal estén diciendo de que lo que se ha producido ha sido una... Pero, como dicen ellos, fracaso monumental, esta es la expresión que ellos utilizan, un fracaso monumental de los mercados. ¿En qué cosas fracasaron los mercados? Primero, en garantizar la salud de la población, porque fíjense ustedes, no es casual, los países que aplicaron con más rigor las políticas de austeridad, recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, por la Banca Mundial y por la OECD y por el Banco Central Europeo, son los países que más sufrieron la crisis con esta pandemia. El caso de España es uno de ellos, el caso de Italia, el caso de Francia, Reino Unido y, por supuesto, Estados Unidos, que a la hora que estamos conversando en este momento deben estar ya atravesando la barrera de los 120.000, 125.000 muertos. Dos veces la cantidad de muertos en la guerra de Vietnam. O sea, nos habla realmente de un fracaso descomunal.
¿Y por qué eso? Bueno, porque las políticas de austeridad hicieron que sucesivos gobiernos, no solamente el de Trump, el de Obama, el de Bush antes, el de Bill Clinton, fueron reduciendo los llamados gastos, así entre comillas, gastos en materia de salud. Ahí no hay que olvidarse de que para el pensamiento conservador y el pensamiento neoliberal, que es una variante del pensamiento conservador, la salud pública es un gasto, no es una inversión. No es que usted está invirtiendo en la salud de su población, usted está haciendo un gasto. Y uno lo que trata de hacer es ahorrar los gastos. La connotación del término en castellano gasto es una connotación negativa. Uno gasta energía, gasta su dinero, gasta su tiempo. Hay una connotación negativa en el término. Para ellos la salud no es una inversión, no es una inversión pública, es un gasto, ¿verdad? Redujeron el gasto. Y en el caso de Estados Unidos, que hemos visto escenas inimaginables, ¿verdad? Cadáveres amontonados en camiones refrigerados porque no había lugares en las morgues, tienen que ver con un criterio de carácter mercantil que adoptaron los hospitales, sobre todo los hospitales públicos en Estados Unidos, que en realidad son todos pagados, por más que sean públicos, en donde dejaron de lado o se deshicieron de muchas camas porque adoptaron el criterio de la industria hotelera, en donde, según ese criterio, había un nivel de ocupación óptimo en términos de rentabilidad para los hospitales y era cuando el 90% de las camas estaban permanentemente ocupadas. Los hospitales tenían muchas más camas. ¿Qué hicieron? A partir de todas estas políticas de mediados de la década de los 90, esto arranca con Bill Clinton, estos hospitales fueron deshaciéndose de las camas y deshaciéndose de personal redundante, de enfermeros, de camilleros, de kinesiólogos, ¿no es cierto? Y llegó un momento en donde, claro, cuando viene la pandemia, no tienen suficientes camas para atender ni siquiera en la ciudad de Nueva York. Entonces, el problema habla claramente, y esto lo reconocen en un extenso editorial, el New York Times, la excesiva confianza, dicen ellos, en la quimera de los mercados, una expresión muy extraña que nunca había sentido que ellos la aplicaran a sus propias políticas. Fue quimérico pensar de que los mercados iban a garantizar la salud de la población. Y entonces, claramente, dicen, bueno, acá es necesario hacer un cambio. Y el cambio que ellos proponen, tratando de salvar lo que se puede salvar. ¿Y qué es lo que quieren salvar? El capitalismo. ¿Qué es lo que están dispuestos a dejar morir? Al neoliberalismo como su ideología. Y por eso hablan del fracaso de los mercados. Por eso ellos, cuando piensan en la salida de todo esto, están pensando en lo que han dado en llamar el gran reinicio. Toman una metáfora que se extrae de la experiencia de los ordenadores, ¿verdad? Cuando se te congela el ordenador, bueno, ¿qué tienes que hacer? Bueno, desenchufarlo, desligarlo y hacerlo prender de vuelta, reiniciarlo una vez más. Entonces, lo que están diciendo los teóricos, los ideólogos del capitalismo en este momento, en Estados Unidos, pero sobre todo en Davos, la gran cumbre de Davos del Foro Económico Mundial, que va a tener lugar en enero de este próximo año, ahí en esa ciudad suiza, en Davos, es que hay que reiniciar el capitalismo. Pero ya reiniciarlo con una modalidad diferente. No va a ser un capitalismo de libre mercado. Ellos dicen que hay que reiniciarlo, pero con los mercados muy regulados para evitar que caigamos en una crisis de sustentabilidad como tenemos hoy. Porque dicen, hoy el capitalismo no es sustentable, no es sustentable ecológicamente, porque ellos, que no son tontos, conectan muy bien la pandemia actual con el cambio climático. Que es una manera muy edulcorada de hablar del colapso climático, la catástrofe climática, que es lo más apropiado, ¿verdad? Porque no nos podemos olvidar que hay una relación entre esta mutación de ciertos virus que saltan de especies silvestres a especies domésticas, ¿verdad? De los murciélagos a los puercos, sin tener en cuenta la destrucción del medio ambiente que ha producido el capitalismo en los últimos años. Y yo les invito a que recuerden qué fue lo que pasó el año pasado, en el verano del año pasado, en donde se incendió Australia, se incendió Portugal, se incendió California, se incendió la Amazonía boliviana, la Amazonía brasileña. Digamos, ¿cómo es posible?
que de repente hubiera incendios por todas partes, y además incendios de proporciones como el de Australia, absolutamente gigantesca. Y esto evidentemente produce ese salto de virus que antes estaban exclusivamente en animales silvestres, que ven que su hábitat se derrumba y emigran para otras partes. Y bueno, y emigraron a un lugar donde habían animales domésticos. Entonces a ellos no se les escapa este argumento. Entonces, ¿qué dicen? Para ser sustentable el capitalismo, necesitamos que controlemos el tema de la utilización del medio ambiente. Y además tenemos que ver la sustentabilidad social. De repente se les despierta un espíritu humanitario, solidario, que evidentemente tiene que ver con la necesidad de sostener el sistema. Dicen, ¿por qué? Y esto lo aplican sobre todo al caso de los Estados Unidos. Porque si hay algo contrario, dice ese editorial del New York Times, al sueño americano, al famoso American Dream, es que haya un 1% de la sociedad norteamericana que detente tanta riqueza como el 80%. No puede ser de que cada 100 habitantes en este país haya uno que tiene tanta riqueza como 80 más. Entonces, dice acá, evidentemente fallaron los mecanismos redistributivos del mercado. A lo que nosotros desde la izquierda decimos, mire, los mercados no tienen ningún mecanismo redistributivo. El mecanismo por excelencia del mercado es un mecanismo de concentración, no de redistribución. Y los que tengan duda, ahí está, bueno, toda la evidencia histórica contemporánea demuestra eso. Incluso el libro de Thomas Piketty, ¿verdad?, El Capital en el siglo XXI, el autor este francés, que no es marxista, es un economista, digamos, de ideas progresistas, pero no se inscribe, no es como Samir Amin o Giovanni Arrighi dentro del marxismo, sino que de una perspectiva keynesiana, progresista. Él demuestra que en 200 siglos de historia del capitalismo en el mundo desarrollado, dejemos de lado la periferia, ¿verdad?, lo que ha hecho el capitalismo ha sido concentrar la riqueza, a pesar del Estado keynesiano, a pesar de las políticas sociales, a pesar de los regímenes tributarios de redistribución. Entonces, esto revela claramente que el capitalismo y los mercados han funcionado correctamente. En la medida en que concentraron, bueno, se supone que actúan bien, porque el capitalismo no está pensado para descentralizar la riqueza, repartir la riqueza. Entonces, ¿qué es lo que surge como resultado un poquito de este diagnóstico? Surge que tenemos que pensar nosotros que ese reinicio, ellos le llaman el Great Reset, el gran reinicio del capitalismo, no vaya a ser que termine generando un modelo socioeconómico y político como este, como el actual, pero que en lugar de libre mercado tengamos un Estado autoritario muy fuerte puesto totalmente al servicio de los grandes capitales y de las grandes fortunas. Este es un riesgo posible. Yo digo porque he notado con mucha preocupación que algunos autores, ¿verdad?, plantean la tesis de que, bueno, el virus acabará con el capitalismo. Yo realmente digo, el capitalismo no lo va a tumbar ningún virus, tiene solamente que la posibilidad de ser abolido como sistema si hay actores sociales, si hay una coalición social suficientemente fuerte como para hacerlo caer. Esto ya Lenin lo decía en la época de la Revolución Rusa, donde también muchos confiaban en que los padecimientos de la gente producto de la Primera Guerra Mundial acabarían con el capitalismo. Él decía, no, se va a acabar con el capitalismo si hay una correlación de fuerzas, si tenemos actores sociales y gente que puede realmente salir a dar la batalla, ¿verdad?, en contra del capitalismo. El capitalismo no cae así por sí solo, hay que hacerlo caer. Entonces, el problema que tenemos a la salida de la pandemia es evitar que haya una reconstrucción, ese gran reinicio, ese gran reset, como dice la gente de Davos, del capitalismo, que reconstruya el capitalismo, dejando de lado ya el neoliberalismo, pero apoyando de una manera muy fuerte a los grandes capitales, a las grandes fortunas, acentuando las tendencias hacia la polarización social, hacia la exclusión social. Y por eso ellos, que evidentemente son bien avisados, hablan de la sustentabilidad ecológica, pero también de la sustentabilidad social.
¿verdad? Del capitalismo. Hacer que la gente vuelva a creer en el capitalismo, porque ellos también leen las encuestas, leen los diarios y ven de que hay muchos países en donde sobre todo las jóvenes generaciones ya no creen en el capitalismo. Hay encuestas muy interesantes en los Estados Unidos que demuestran, por ejemplo, que gente menor de 30 años tiene más confianza y expectativa en el socialismo que en el capitalismo. Esto en Estados Unidos no se había producido por lo menos en los últimos 90 años. Habría que ir a los peor de la Gran Depresión de los años 30 para ver algo parecido a esto. Entonces ellos están muy alarmados por eso. ¿Y nosotros cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra misión? Bueno, yo creo que primero tenemos una gran limitación que es la cuarentena. Ya ustedes no la tienen en el Estado español, pero nosotros acá en Argentina, ¿verdad?, la tenemos, y yo diría, cuidado, porque este virus no ha sido derrotado, y miremos lo que pasó en Alemania, en donde reaparece y reaparece con mucha fuerza. Miremos lo que pasó en China, que reapareció nada menos que en Beijing, controlaron rápidamente, pero reaparece. En Singapur, que durante un tiempo nos dijeron, mira, en Singapur no han limitado las libertades públicas y por lo tanto la gente puede salir a la calle y se acabó el problema del virus, y ahí reapareció. Pero supongamos de que, bueno, ya se acaba la pandemia y tenemos la posibilidad de ganar la calle. Y digo esto, ¿por qué? Porque el poderío de la izquierda no está en las instituciones. Nosotros, por más que tengamos gobiernos progresistas, por más que tengamos inclusive gobiernos de izquierda, el rodaje de las instituciones del Estado capitalista inevitablemente tiende a favorecer a los capitalistas. Esto, la experiencia, digamos, internacional es clarísima, y por lo menos en América Latina nosotros tenemos una experiencia extraordinaria, que es la del gobierno de Salvador Allende en Chile. En donde Salvador Allende en Chile, que llega al gobierno en un marco absolutamente constitucional, legítimo, etcétera, y a la hora de gobernar, él veía que los aparatos del Estado no funcionaban en concordancia con las directivas que él emitía como presidente. Y él llegó a acuñar una expresión que se hizo muy famosa en Chile, yo vivía en aquellos años allá, cuando decía: tomo una decisión, pero la administración pública me atornilla al revés, dice. O sea, en vez de atornillar para el lado correcto, atornilla para el otro lado, con lo cual me paraliza. Y entonces, para nosotros, esa enseñanza es muy importante, porque la única manera de hacer que esta administración pública atornille correctamente, ¿verdad?, es cuando tenemos capacidad de movilización y encuadramiento callejero. Esto es así, yo sé que esto, especialmente en Europa, no es visto con muy buenos ojos, pero nuestra experiencia acá en América Latina es que cuando los gobiernos se quedan despojados de un apoyo en la calle, pueblo movilizado, pueblo organizado, pueblo consciente, ¿verdad?, esos gobiernos no tienen viabilidad. Miren lo que pasó con Evo Morales. Evo Morales, que lo van a tener invitado acá en la Fundación Galiza siempre la semana que viene, ¿verdad? Lo vamos a tener a Evo. Bueno, pues Evo, digamos, quedó de repente, de alguna manera, la opción estratégica que tomaron en el gobierno de Evo Morales fue tratar de desmovilizar a la gente de las calles, porque eso espantaba a las capas medias, ¿verdad? Y por lo tanto daba una imagen que no era conveniente desde el punto de vista electoral. ¿Y qué pasó? Pues esas calles fueron ya ocupadas por la derecha fascista, y es lo que tenemos después ahí en Bolivia. Y lo mismo pasó en Brasil con el PT, porque el Partido de los Trabajadores fue desmovilizado, en el sentido de decir, váyanse a sus casas, convencieron a Lula, convencieron a Dilma de que demasiado activismo político en las calles iba en contra del clima necesario para atraer las inversiones extranjeras, y en el momento que una tropa de bandidos en el Congreso de Brasilia decidió acabar con Dilma, no hubo nadie que saliera a la calle para defenderla. Entonces me parece que las lecciones que sacamos de la experiencia esta de Brasil, de Bolivia, del Chile de los años 70, es que a menos que salgamos nosotros a impulsar por un proceso de reconstrucción por izquierda del sistema internacional y de nuestros propios países, a menos que salgamos a la calle, ¿verdad?, el rodaje institucional
de los estados capitalistas en España, en Italia, en Argentina, en todas partes, va a reinstaurar alguna forma de capitalismo no neoliberal, pero tan explotador, tan opresivo como ha sido siempre el capitalismo. Ante eso, si salimos, si tenemos capacidad de organizarnos, si tenemos claridad en las metas, podemos avanzar en un proceso que yo he dado en llamar, y con esto termino, de construcción de las bases necesarias para una transición socialista. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que, por lo menos en mi diagnóstico de la situación latinoamericana, y creo que en cierto sentido se puede aplicar al caso europeo también, no hay condiciones ni objetivas ni subjetivas para pensar que podemos dar ya en este momento un salto hacia el socialismo. Pero sí podemos y debemos trabajar para crear las condiciones para que ese salto sea posible en un plazo no demasiado externo, no demasiado extenso. Y esto impone algunas tareas. Por ejemplo, habrá que reconstruir los estados que fueron debilitados, que fueron desangrados por las políticas de austeridad, tienen que ser reconstruidos. Tenemos que revisar el régimen tributario, porque sigue siendo verdad que las grandes fortunas no pagan impuestos como deben pagar. Tenemos que llegar a un acuerdo internacional, o por lo menos empezar por algunas regiones, para acabar con la peste de los paraísos fiscales, que en realidad son guaridas de bandidos que nos roban a nosotros, que producen la sangría de los estados y que se quedan sin recursos para desarrollar la sanidad o la educación pública o la seguridad social. Tenemos que avanzar, por ejemplo, en garantizar que la salud pública es un derecho humano fundamental, no negociable en términos mercantiles. Tenemos que avanzar en la industria farmacéutica, ¿verdad? No puede ser que los medicamentos se vendan al precio que se venden, cuando todo el mundo te dice en los estudios que se han hecho, la estructura de costo, lo que menos cuesta en los medicamentos del genérico, el resto todo es el marketing, el packaging, la publicidad, que esto y que lo otro. Y esto es lo que te explica que de repente un medicamento que en Estados Unidos te cobran $100, en Cuba lo puedas conseguir por menos de $1. Esto lo probó aquella famosa película de Michael Moore, que supongo habrán visto también en España, cuando lleva a todos aquellos norteamericanos, no podían creer que conseguían ese medicamento. Pero ¿cómo era? ¿Gratis? Bueno, vale 50 centavos de dólar, pero ¿cómo eso si yo lo pago 90, $100 ya? Bueno, pero usted está pagando en la industria privada, que lucra con su enfermedad y que por eso gana tanto dinero. Entonces, yo creo que estas son tareas de lo que yo llamo una salida proto-socialista, o sea que es previa al socialismo, pero que si avanzamos en esta tarea, en estas reformas fiscales, tributarias, en esta política de nacionalización, en este control del capital financiero del sistema bancario, estaremos en condiciones después de plantearnos un proyecto efectivo de construcción socialista. En este momento esas condiciones no están. Bueno, yo quería dejar acá porque me imagino que habrá algunas cuantas preguntas y, bueno, nada, gracias por escucharme y por toda la atención que me ha brindado. Gracias a ti. En relación a lo que comentaste al principio, en esta crisis no resuelta del capitalismo y ahora agravada por la COVID-19, parece claro que el propio capital va a radicalizar su apuesta imperialista. ¿Tú crees que hay posibilidad de oponer una resistencia real a esto? Yo creo que sí, que de hecho, fíjate que el imperialismo ha redoblado sus presiones en contra de Venezuela y en contra de Cuba, y ahí están los gobiernos de Cuba y Venezuela resistiendo heroicamente, ¿verdad? Hay que ver las condiciones terribles que han impuesto los imperialistas a esos dos países. Les han prohibido importar medicamentos, les han prohibido importar alimentos, importar repuestos básicos, insumos esenciales para el sistema productivo. En el caso de Venezuela, tienen ellos un sistema de transporte, un metro, realmente de primer nivel, creo que es de origen español o francés, creo que es español, y bueno, le está vedado obtener los repuestos, y es un sistema que necesita el mantenimiento y no lo pueden tener porque Estados Unidos impone esas sanciones. Sanciones que, hay que decirlo, son aceptadas pasivamente por gobiernos europeos que han perdido toda dignidad. ¿Cómo es posible que un gobierno de un país como,
de Europa, ¿verdad? Que han sido muchos de ellos grandes centros de imperios coloniales, caso de España, caso de Portugal, Francia, Inglaterra, ¿no es cierto? Estamos hablando de países que fueron metrópolis coloniales durante siglos y que acepten la extraterritorialidad de las leyes americanas, que admitan que cuando venga un personaje, un bandido, como Donald Trump, y les digan no pueden tocar un peso de los venezolanos que están depositados en los bancos europeos porque ese dinero está bloqueado por nosotros, aunque esté destinado a comprar medicamentos y alimentos y repuestos, y estos gobiernos acepten de una manera realmente deshonrosa e infame. Ese es parte de los problemas que tenemos. Pero pese a eso, tú vas a, Venezuela tiene un número de infectados y un número de muertos por millón de habitantes que apenas llega a uno por millón, mientras que en Brasil están por 250 por millón. O sea, han logrado, ¿en base a qué? Bueno, en base a la organización popular, que es la clave de todo esto. ¿Por qué Cuba y por qué Venezuela han sido tan exitosas en combatir al coronavirus? Porque hay organizaciones populares de base, no tan solo porque hay un gobierno de izquierda, porque gobierno de izquierda, si no tiene un pueblo organizado, es poco lo que puede hacer. Pero cuando tú tienes al mismo tiempo una capilaridad de ese Estado que desciende y se afianza en organizaciones populares, tú puedes controlar efectivamente esa pandemia a pesar de los ataques. En el caso de Cuba, ellos los sorprende la pandemia con una cifra muy elevada de visitantes extranjeros, de turistas, porque les cayó en el apogeo de la temporada turística europea. Pese a eso, tienen un número de muertos de 8 por millón de habitantes, que es una cifra extraordinaria. Nosotros en la Argentina tenemos 23. En Chile están ya, si quieren busco después los datos, ya están más de 80 o 90, ¿verdad?, por millón de habitantes. O sea, unas son cifras realmente escandalosas, para no hablar de Brasil o de Perú. Entonces, me parece que el ataque al imperialismo va a redoblar, pero se puede resistir. Acá en Argentina estamos ahí en un tira y afloja muy duro en este momento. El gobierno de Alberto Fernández, que es un gobierno moderado, ¿verdad?, moderado, pero con una cierta inclinación un poquito hacia la izquierda, pero titubeante, está siendo objeto de un ataque feroz. Se lo acusa de comunista, de castrochavista, simplemente porque quiere cobrar impuestos a los ricos, nada más que eso. Esto es todo radicalismo de Alberto Fernández, por favor, algo que... Y les pongo un ejemplito numérico que es interesante. Acá, mira, ustedes, gente que están allá en Galicia, donde estén viendo esto, ponen un dinero en la Argentina a lo que se llama un plazo fijo, depositan, digamos, 100.000 dólares, ¿verdad?, en un plazo fijo. Al cabo de un año, a los 6 meses, retiran sus ganancias y esa ganancia, producto de no haber hecho nada, de haberse sentado en sus casas así a esperar a ver que madurasen los intereses, no paga un centavo de impuestos. Pero el enfermero que está atendiendo la sanidad, yo como profesor de la universidad, los maestros de la escuela primaria, de nuestro salario nos deducen impuestos a las ganancias. Oye, pero esto, fíjate lo ridículo, lo grotesco del sistema, lo clasista que es el sistema para aquellos que ignoran la existencia de las clases y los mecanismos de explotación. ¿Cómo puedes tú justificar eso? Bueno, Alberto está tratando de modificar eso, no está queriendo construir un consomol al estilo soviético, ¿no es cierto? Simplemente tener una... Bueno, le han dicho de todo. El otro día me puse a buscar en Google a ver cuántas veces se juntaban las palabras Fernández con dictadura, más de 4 millones de veces. Oye, la cosa de locos, y me puse a ver nomás las primeras páginas, estaban acá todos los personeros de la derecha, por supuesto, vuestro amigo Vargas Llosa, que lo tenéis ahí en España, en Madrid, ¿no es cierto?, el marqués, con él, Enrique Krause, todos los latinoamericanos, Carlos Alberto Montaner, bueno, por supuesto, todos los de acá en la Argentina, hablando de la dictadura, dictadura por la cuarentena. Nos privan la libertad de salir a la calle, hacer el running famoso, salir a correr, pero es que se contagian. Y bueno, pero el objetivo es tumbar a ese gobierno porque es demasiado de izquierda para las derechas de hoy de América Latina, que son derechas fascistas. Oigan, el caso de Franco, más o menos lo que les permite a ustedes entender qué es lo que es la derecha en gran parte hoy de América Latina.
son franquistas o inclusive peores todavía que Fraga y Iribarne, para poner un ejemplo. Peores que los... Sí, peores que Manuel Fraga y Iribarne, digo con conocimiento de causa. Bueno, entonces tenemos que resistir acá y resistir con las armas que tengamos, ¿no? Bueno, adelante, más preguntas. Vale. ¿Cómo ves la emergencia de la extrema derecha en el mundo y en particular en los países del centro del sistema? Y lo veo con mucha preocupación, Erea, porque la verdad que, a ver, lo veo primero como un gran fracaso de la socialdemocracia. Digamos, si la socialdemocracia hubiera tenido un mínimo de éxito, esa derecha así no hubiera podido surgir. Surgió precisamente porque incumplió las grandes promesas, las grandes expectativas, tenemos que ser claros en eso. Ha habido un fracaso monumental acá. A veces se dice, ha fracasado la Unión Soviética. Bueno, sí, vamos a ver, habría que discutir todo eso, ¿no es cierto? Pero el fracaso de la socialdemocracia en los países europeos, el fracaso de gobiernos que han consentido que hubiera tareas de destrucción como las que Estados Unidos llevó a cabo en Medio Oriente. ¿A dónde van los refugiados de las grandes crisis que Estados Unidos, con la complicidad de los gobiernos europeos, llevó a cabo en Medio Oriente? Yo no me olvido jamás de esa imagen de Bush, Tony Blair y José María Aznar allá en las Azores, sacándose la foto los tres como los campeones de la libertad. Tres bandidos que merecerían ser llevados a la Corte Penal Internacional y castigarlos con la más dura pena. Masacraron al pueblo de Irak. ¿Qué construyeron? ¿Qué democracia quedó ahí? ¿Qué libertades? Nada. Entonces, yo creo que lo que pasó fue que esa tarea de destrucción, ¿qué hizo? Que millones de gente inundaran a los países europeos, porque para Estados Unidos es muy fácil. Estados Unidos nunca hace una gran guerra, ¿verdad?, en México o en Canadá que le pueda llegar a ellos millones de refugiados. Los muy desgraciados hacen las guerras afuera. Y entonces Europa, ¿verdad? Por eso yo mi enojo con los gobiernos europeos. Europa tendría que plantarse y decir, señor, usted no viene a hacer la guerra acá. No nos venga a hacer la guerra acá en el Mediterráneo Oriental, porque 5 millones de sirios no van a irse en pateras hasta Nueva York, cruzando el Atlántico Norte, ¿verdad? Se van a venir a quiénes? Se van a venir a Italia, a Francia, a España. A esos son los países a los cuales van a venir esa gente. Pero como no tienes gobiernos con esa dignidad en Europa, y me duele mucho decirlo, yo no tengo un pelo de anti-europeísmo, además yo soy hijo de padre y madre italiano, he aprendido el castellano que sé, lo aprendí en parte gracias a don Eladio el Gallego, porque mi primera lengua fue el italiano, ¿verdad? Esos gobiernos no han tenido el coraje, la sensatez de decirle, mire señor, acá no venga a hacernos guerra en esta zona, ni venga a bombardear los Balcanes, ni venga a hacer el desastre que están haciendo en Siria, porque eso finalmente nosotros pagamos el pato. ¿Y cuál es el pato? El pato es el surgimiento de esta derecha radical, racista, en los países europeos. Pero claro, hay ahí un factor causal, no es que los europeos genéticamente son racistas. Lo que pasa es que ante un fenómeno de dislocación de esta naturaleza hay un sector social muy fuerte que reacciona adhiriendo a tesis racistas. Únele a eso el fracaso de los gobiernos de inspiración socialdemócrata, únele a eso el ejemplo de Estados Unidos, que es una locura, oye, en donde el supremacismo blanco ha vuelto como si estuviéramos a mitad del siglo XIX, ¿verdad? En donde tiene gente que sale marchando a favor de Donald Trump con armas de guerra en la calle. Fíjate, habrán visto ustedes esos vídeos, son impresionantes. Blancos protestando en contra de los negros y los hispanos y los latinos y salen con armas de guerra y la policía los mira. Imagínate si en cualquiera de nuestros países hacemos algo así, los de izquierda, pero somos primera noticia mundial, además vamos todos presos. Sin embargo, allá están todos libres. Entonces, ese ejemplo también repercute sobre Europa, diciendo, bueno, hay carta blanca para el racismo, para la violencia, para la explotación. Haber llegado a las cosas que llegó Barack Obama, para su eterna Barack Obama, premio Nobel. Fue el primer presidente de Estados Unidos que enjauló a los niños de los migrantes que llegaban a la frontera mexicano-estadounidense. Los puso en jaulas.
los separó de sus familias, y hay denuncias de organizaciones populares de base de los Estados Unidos que denuncian que esos niños después fueron vendidos a familias que querían adoptar niños y no se los daban. Pero en ese mundo, ¿cómo no vas a esperar tú que aparezcan estas reacciones racistas, violentas, de parte de mucha gente? Más preguntas. Vale. ¿Cómo ves la posibilidad de que los grandes avances que se están a dar en China aparezcan como una alternativa para toda esta gente que ya no confía en el capitalismo? Y que esto signifique, pues, una especie de crecimiento de movimientos progresistas inspirados en la experiencia china. Yo creo que va a haber, evidentemente, la experiencia de China es muy importante y va a servir un ejemplo. Me gusta la palabra inspiración, ¿verdad? Porque hay algunos que antes usaban mucho el modelo, y no hay tal cosa, ¿no es cierto? Si hay algo profundamente original en la historia de las sociedades son los procesos revolucionarios. Ninguna revolución es copia de otra. Pero sí pueden ser fuente de inspiración. La experiencia de China claramente es un caso. La experiencia de Vietnam. Vietnam no ha registrado hasta ahora un solo muerto por el COVID. Claro que tiene un sistema de atención pública fenomenal y de una rapidez en un país, digamos, que tiene 86 millones de habitantes, ¿verdad? El doble de la población española, en un terreno además mucho más pequeño que España. Vietnam tiene poco más de 300.000 kilómetros cuadrados, o sea, casi un poquito más que la mitad de España, si no me olvidé la cifra, y no se les enfermó nadie, porque bueno, es la superioridad de un sistema. Yo, cuando me preguntan a veces algunas de estas cosas, lo que digo acerca de, bueno, ¿qué es lo que explica la diferencia? Me acuerdo un poco de lo que Bill Clinton utilizó como frase en su campaña presidencial contra George Bush cuando le dijo, es la economía, estúpido. ¿No es cierto? Bueno, yo acá lo que diría es la política, estúpido. Lo que hace la diferencia acá, ¿por qué tenés tan pocos muertos en China? ¿Por qué no tenés muertos en Vietnam? ¿Por qué no tenés muertos en Laos? Me parece que tampoco tiene muertos. ¿Por qué tenés tan pocos muertos en Cuba, en Venezuela? Bueno, pero hay un Estado que tiene una concepción diferente. Dentro de las variantes, no es lo mismo China que Vietnam, que Laos, que Nepal, que Cuba, que Venezuela. Son diferentes modalidades que tienen que ver con tradiciones nacionales, pero hay un denominador común, que la salud no es mercancía. En cambio, en los demás países donde la salud es mercancía, ahí tienes el resultado. Estados Unidos, Brasil, con un precedente, un sociópata peligrosísimo que está produciendo un verdadero genocidio, 55.000 brasileños muertos. Mira, le voy a decir una cosa. El día, creo que fue el 17 de marzo, cuando aparecieron los primeros síntomas acá en Sudamérica del coronavirus, ¿verdad? Aparecieron simultáneamente en Brasil y en Argentina. Nosotros estamos en este momento en poco más de 1.000 muertos. Brasil tiene más de 55.000. O sea, una diferencia bestial, descomunal. ¿Cuál fue la diferencia entre un gobierno de derecha, racista, xenófobo, misógino, homofóbico, en contra de la ideología de género, en contra de los pueblos originarios, en contra de los mulatos, las cosas que ha llegado a decir Bolsonaro y alguna de su gente? ¿Quién trajo a estos negros para acá? ¿Cómo quién trajo a estos negros? Lo trajeron, mira, pero además lo dijeron también en Estados Unidos, tú sabes, lo dijeron ahí a los inicios, no sé si fue John Bolton que dijo, ¿qué hacen todos estos negros acá? ¿Quién los trajo? Los trajeron porque no había visas en aquella época, le va a decir el imbécil, ¿te das cuenta tú? ¿Cómo? ¿Y la historia de la esclavitud? Bueno, entonces, evidentemente, claro, no sé, se me fue en todo el entusiasmo, esto se me fue, la pregunta cuál era exactamente, que me motivó todo esta descarga violenta. La pregunta es al fijarnos en China como alternativa al capitalismo. Entonces no va a haber una copia del modelo chino, pero sí como fuente de inspiración es importante. Y además porque esto obliga a reflexionar sobre lo que es China hoy. En contra de los estereotipos corrientes en Occidente, cuando digo Occidente digo Europa, Estados Unidos, América Latina, de que, bueno, China ha ganado una cierta ascendencia internacional fundamentalmente por el tamaño de su población y la baratura de la mano de obra, lo cual es absolutamente falso. China es China hoy y es la potencia económica que es hoy
porque en algunas ramas de la tecnología más importante del mundo contemporáneo, China le sacó ventajas a los Estados Unidos. Esto es lo que la prensa no te lo dice, el diario El País no te dice eso, y el diario La Nación o Clarín en la Argentina no lo dice, el Mercurio no lo dice en Chile. ¿Por qué? Bueno, porque es un doloroso reconocimiento de que China está a la cabeza en lo que sea inteligencia artificial, tecnología 5G y lo que sea robótica. Y esto es lo que le ha permitido ir aplicando todas esas tecnologías a controlar la propagación del virus, que en países tecnológicamente más atrasados, en este caso Estados Unidos, no han podido hacer eso. Entonces, creo que esto nos puede servir. No te digo para decir es un modelo para imitar, porque la tradición cultural del mundo, a ver, iberoamericano, es muy diferente al mundo chino, digamos. Son otras cosas, nosotros tenemos otras costumbres, otras historias, otros valores, otras formas de sociabilidad, diferente a la de ellos. Entonces, pensar de copiar el modelo chino es una insensatez, pero sí como fuente de inspiración, sí. ¿Verdad? Y eso me parece que va a ser muy importante, y además como prestigio, el desprestigio de Estados Unidos, lo miden las encuestas que hay en Europa ahora, es muy grande y contrasta llamativamente con la valoración muy positiva que está teniendo China en el momento actual. Vale, así ya tirando un poco para Galiza, ¿por qué crees que un pueblo como el gallego, eminentemente rural, puede adherirse a un discurso neoliberal como el del Partido Popular, que quiere destruir el rural? Mira, yo creo que porque ellos nos han sacado una ventaja decisiva, cuando digo ellos, digo los grupos de la derecha, que no son solamente grupos locales, no son ni galegos, ni españoles, ¿verdad? Los capitalistas tienen una organización de carácter internacional. La prueba es que cuando tú tienes un gobierno en cualquier país, por pequeño que sea, toma algún pequeño país de América Latina, suponte la islita aquella de Granada, pobre, que fue aplastada por Reagan en el año 83, un ataque a los capitalistas locales pone en marcha una respuesta de todo el sistema capitalista internacional. Entonces, en el caso de Galicia, yo creo que, como en muchos otros casos, el ataque informático a través de las fake news, las falsas noticias, las posverdades, la manipulación mediática, ha tenido un efecto muy grande, digamos. Tú con la tele, sobre todo en pequeños pueblitos rurales, puedes hacer estragos. Y la tele la están dominando fundamentalmente estos sectores. Ellos han logrado tener un control monopólico de los dispositivos de comunicación de masas, y ante la inexistencia de un mecanismo de contrabalanceo, indudablemente que el imaginario popular rural en Galicia tiene que estar controlado por esa gente que no tiene la información, que la desinforman premeditadamente, que le ocultan información, que no le dicen, miren cómo lo están robando, miren cómo lo están expoliando, miren cómo lo están oprimiendo. Le venden toda una versión distinta. Y ante la falta de elementos de contrastación, la gente evidentemente puede pensar de que el Partido Popular los representa y puede hacer algo a favor de ellos. Sin embargo, la prueba es que, bueno, no lo han hecho ni lo van a hacer. En otras palabras, el terreno fundamental de la comunicación de masas es lo que te explica por qué, y no solamente en Galicia y en todo el Estado español, porque en toda América Latina te encuentran con gentes muy pobres, muy oprimidas por el sistema, y que sin embargo apoyan a sus opresores. Acá lo estamos viendo en la Argentina en estos días, con una gran empresa nacional, pero de alcance multinacional, que son unos estafadores que han evadido, han contrabandeado, han estafado a los bancos americanos, han estafado a la banca pública argentina, y sin embargo ves que salen unas pocas centenares de personas diciendo que hay que defender la propiedad privada. Gente que no posee nada, no posee nada, sin embargo, están temerosos de que le quiten su pequeño autito, ¿verdad? Un Lada del año 95,
¿verdad? Porque están atacando a un oligopolio cerealero de los más importantes del mundo, que ha hecho cuantos delitos se puede imaginar. Y sin embargo, la prensa te defiende el caso diciendo que lo que hay es una dictadura que está coartando las libertades públicas, obligándote a quedarte en tu casa por la cuarentena, y ahora, más encima, se quedan con una empresa que estafó, además estafó a más de 2.000 agricultores, que recibió el grano de ellos, no les pagó un centavo, pese a lo cual se considera que esa empresa debe ser defendida. Esta es la manipulación fenomenal que hacen los medios y contra la cual debemos luchar, ¿no? Vale, en relación a lo que comentabas antes sobre tu opinión sobre Europa, ¿cómo ves en general la lectura que se hace de América Latina desde Europa? Y por otra banda, bueno, por otra parte, ¿cuál es la visión de América Latina sobre los procesos de emancipación nacional en Europa? Mira, en general, te digo, creo que en Europa se ve esto, lo que pasa en América Latina, con lentes muy deformados, ¿verdad? Porque desgraciadamente no hay adecuadas fuentes de información que uno pueda ver en Europa sobre América Latina. Debería haber muchas más, pero no las hay. Y a mí me preocupa mucho eso, porque nosotros necesitamos, yo creo realmente, que Europa puede ser un aliado muy importante en las luchas populares de América Latina, a condición de que haya suficiente información, pero esa información no está, esa información, ¿verdad?, no existe, existe muy mala, la que publica, por ejemplo, la agencia EFE, y luego una información fidedigna, una información que tiende a deformar la realidad de América Latina, que básicamente se alinea con los prejuicios y con la orientación que tiene el Departamento de Estado en relación a todos nuestros países. Entonces creo que realmente hay un déficit muy fuerte. Y por otra parte, nosotros de Europa nos entramos muy poco. Fíjate que si tú recorres las páginas, por ejemplo, de las noticias internacionales, de los periódicos en América Latina, vas a encontrar una sorpresa. Parecería ser que el único país que existe y sobre el cual se puede hablar en materia internacional es Venezuela. Es una cosa increíble. Tú miras las páginas de los periódicos en México o en Chile, por ejemplo, o en Brasil, o mismo en la Argentina, y lo que vas a ver es que realmente hablan ellos de lo que está pasando en Venezuela, porque parecería ser que es el único país importante del mundo. Entonces, no tenemos información sobre Europa. Sabemos muy poco. Los que somos especialistas nos dedicamos a buscar y ahí tenemos información. Pero el común de la gente, cuando mira la televisión o ve los grandes periódicos, prácticamente no hay ninguna información en Europa, salvo hay un terremoto en los Apeninos, o en los Pirineos, o una inundación, o se incendia Portugal, ¿verdad? Y noticias catastróficas, pero nada más que eso. Pero, digamos, hay una falta de información muy importante. ¿Y por qué? Bueno, porque Estados Unidos maneja la información. Y no es esto una exageración de mi parte, pero tiene un control efectivo de los medios de comunicación. Se calcula, ¿verdad? Alguna gente como John Pilger, que es un australiano notable que ha hecho una serie de contribuciones al estudio de los medios de comunicación de masas, ha hecho entrevistas con Julian Assange, varias muy importantes, él dice que más o menos el 80% de todas las noticias que circulan a escala mundial son producidas por 5 grandes oligopolios mediáticos, fundamentalmente estadounidenses, y en algunos de ellos con alguna injerencia europea. O sea, no hay noticias que realmente puedan competir, y esas noticias todas hablan de las virtudes de Occidente, que Putin es un delincuente, que Putin es un mafioso, que Xi Jinping pretende eternizarse en el poder, que Maduro es un dictador salvaje, sanguinario, que Bashar al-Assad es otro, que por supuesto Alberto Fernández va camino al castrochavismo. Digo, toda una serie de mentiras fenomenales que al no ser contrarrestadas, bueno, pues te quedas prácticamente inerme. Entonces, si esto lo combinas con la eficaz campaña que la derecha ha hecho a nivel mundial en contra de la politización,
cuando han hecho de la antipolítica un signo de madurez de los pueblos, porque esta es la canallada de esta gente, ellos hacen política y a nosotros nos dicen, ustedes no hagan política. No, no, la política es sucia, es puerca, es corrupta, así que no hay que hacer política. Y tú ves que se ha aprendido mucho. En muchos sectores de las sociedades latinoamericanas te vas a encontrar con que hay un desprecio por la política. Y como decía Bertolt Brecht, no hay tonto más tonto que aquel que dice que la política es mala y que la hagan otros, porque es el que va al patíbulo y le ayuda al verdugo a poner la cabeza justamente debajo de la hoja de la guillotina para que se la corten. ¿Cómo que la hagan otros? Lo tenemos que hacer nosotros. Una política de base, de organización. Ah, mira, hay un trípode. Es organización popular, ¿verdad? Porque nosotros si estamos desorganizados no vamos a ninguna parte. Concientización, porque tenemos que organizarnos, pero tener algunas ideas claras en la cabeza. ¿Qué es lo que es el capitalismo? ¿Cuál puede ser la transición poscapitalista? ¿Quiénes son los aliados? ¿Aliados circunstanciales? ¿Aliados estratégicos? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Si no tenemos esas ideas claras en la cabeza, andaremos a tontas y locas dando los tumbos por ahí. Y luego, tener una estrategia adecuada de lucha. ¿Cómo vamos a luchar? Te pongo un ejemplo, y no me extiendo mucho más en esto. Tú quieres luchar contra los transgénicos, ¿cierto? Necesitamos dar una pelea contra los transgénicos, porque los transgénicos no solamente traen la deformación de lo que es algo natural, como las semillas, sino que además te traen el glifosato y todos los pesticidas. Y resulta que nosotros, en casi todos los países del tercer mundo, tenemos un aumento de los niveles de cáncer infantil, sobre todo, ya desde el nacimiento, de chicos de áreas rurales debido a los impactos del glifosato que se fumigan los campos para garantizar la cosecha, en este caso de soja, ¿verdad? Bueno, ¿cómo haces para luchar contra Bayer, que es la heredera de Monsanto, ¿verdad? Monsanto fue adquirida por Bayer. ¿Cómo haces para luchar con Bayer? ¿Puedes lucharla desde un país solo o tienes que hacer una concertación internacional? Tienes que hacer una concertación internacional. Porque cuando tú estás luchando contra un actor que juega en todos los tableros de la política mundial, la única manera que tienes de derrotarlo no es peleándole, ¿verdad?, con los campesinos, de Oaxaca, en México, que se levantan en contra de la Bayer, sino que tienes que tener a todos los movimientos campesinos del mundo al unísono, que es un poco una tesis que yo vengo sosteniendo hace tiempo, infructuosamente. Si tú no articulas los campesinos de la India, de la China, de Indonesia, de Filipinas, de los países africanos, los de América Latina, mismo algunos agricultores en Europa, no tendrás posibilidad de derrotar a la Bayer, porque es demasiado poderosa, ¿verdad? Entonces, la estrategia, por eso te decía, movilización y organización, concientización y una estrategia adecuada ante un enemigo que te plantea un escenario internacional de lucha, requiere inevitablemente tener que apelar a una organización de carácter internacional y a una estrategia de carácter internacional. Vale, dos preguntas y ya acabamos. Estamos viendo movimientos esperanzadores en Chile, en Colombia, hasta en Estados Unidos, pero son movimientos que aparentemente están desestructurados. ¿Qué podemos esperar de esto? Mira, yo creo que en Chile el presidente Piñera se ha salvado milagrosamente. Piñera ya estaba prácticamente liquidado, ¿verdad? Y lo salvó la pandemia. Chile lo salvó la pandemia, a Piñera, ¿verdad? Creo que podemos esperar mucho. El año 2019 terminaba con muy malos auspicios para los gobiernos de cuño neoliberal en América Latina. A principios de enero, la tasa de aprobación que tenía Piñera era de apenas 9%, la más baja en la historia de la experiencia democrática chilena desde 1990 hasta hoy. En 30 años no había habido un presidente con tan bajo nivel de aprobación. Se pedía ya la renuncia de Piñera y la convocatoria anticipada al plebiscito constitucional.
Y de repente vino la pandemia, paralizó todo. En Colombia, poco antes, el centro izquierda colombiana, el progresismo colombiano, había capturado las tres principales ciudades de Colombia: Bogotá, Cali y Medellín. Y después vino la pandemia. Digo, paró todo eso. Las protestas contra el traidor Lenín Moreno también estaban llegando muy arriba. De repente tuvieron que bajarse de vuelta por la pandemia. Entonces yo creo que cuando la pandemia termine, estoy seguro de que volverán a producirse las grandes movilizaciones populares y la gente va a salir a la calle a luchar en contra del neoliberalismo. No me cabe ninguna duda de eso. Y creo que en Chile hay una conciencia muy grande. Se ha llegado a ciertos extremos realmente notables, por ejemplo, salir a desafiar el toque de queda, que no es broma, ¿verdad? Con militares que disparan a matar esos asesinos que dejaron ciegas a más de 400 personas en Chile, cosa que los canallas de la prensa de acá y de allá, a ambos lados del Atlántico, no dicen ni una palabra. Me gustaría a mí que don Mario Vargas Llosa, que siempre critica tanto a los buenos gobiernos, los pocos buenos gobiernos de América Latina, dijera algo de los jóvenes que perdieron un ojo o ambos ojos, perdieron la vista a manos de la furia represiva de su amigo, porque su compadre, Sebastián Piñera. No dicen ni una palabra. Por eso, lo que tú decías, Iría, ¿por qué la gente a veces sigue a los populares? Bueno, porque está totalmente desinformado. Le han impedido conocer la verdad. Entonces, tenemos nosotros que hacer un esfuerzo muy grande con estas nuevas tecnologías para que ellos sepan qué es lo que está pasando. Vale, y la última. Me gustaría que diese su opinión sobre el poder de la Iglesia evangelista en varios países de América Latina, su influencia política en el ascenso de algunos gobiernos y si se está desplazando el poder de la Iglesia católica y su capacidad de incidencia. Bueno, ante los segundos, sí, claramente la Iglesia católica está perdiendo rápidamente capacidad de incidencia, ¿verdad? La historia sería larga, muy larga, y es apasionante, y tengo una gran tentación de contarla, pero no puedo. Pero voy así contar muy, muy en pequeño. Mira, la historia empieza cuando viene el gran movimiento de la teología de la liberación a finales de los años 60 por América Latina y, por supuesto, también en Europa, pero básicamente acá en América Latina. Hay un hito en ese movimiento que es la Conferencia Episcopal Latinoamericana que se reunió en Medellín en el año 68, en donde salió claramente establecido que la Iglesia se jugaba en lo que se dio en llamar por la opción por los pobres. Poco tiempo antes había habido una gira del que en ese momento estaba por ganar las elecciones en Estados Unidos, estamos hablando de noviembre del 68, la conferencia episcopal fue unos meses antes. En el 68 gana Nixon la presidencia de los Estados Unidos. Nixon había hecho una gira en el 67 por América Latina que le fue, pero desastrosamente mal. Visitó 5 o 6 grandes ciudades: Buenos Aires, Caracas, Santiago, Río, Bogotá y no sé qué otra más, y en todas fue a Lima, apedreado, abucheado, escupido, una cosa impresionante, un odio. Claro, ya estaba la guerra de Vietnam ahí, ¿no es cierto? Y había un sentimiento antiamericano muy grande. Cuando Nixon llega al gobierno, a principios del 69, lo llama a su compadre, amigo y benefactor, Nelson Rockefeller, ¿verdad? Y le dice: quiero que organices un equipo de trabajo que recorra América Latina a ver qué pasa con este sentimiento tan profundamente antiamericano que yo he padecido en carne propia, porque no ha habido ciudad en la cual fuera que no fuera mi auto apedreado, botellazos, de todo. Bueno, y Rockefeller organiza una misión en donde va con un grupo realmente muy grande de científicos, sociales, historiadores, antropólogos, sociólogos, expertos religiosos, de todo. Recorren los países de América Latina y al cabo de unos 6 meses le elevan un informe. Desgraciadamente el informe no ha sido hecho público todavía, ¿verdad? Pero se han filtrado algunas cosas. ¿Qué dice el informe de Rockefeller? Dice lo siguiente: presidente Nixon, en Latinoamérica la Iglesia católica desertó del capitalismo.
Y para revertir esa situación necesitamos implantar en Latinoamérica nuevas comunidades cristianas que tengan una visión y una óptica congruente con el capitalismo. Así dicho, sin ninguna clase de disimulo. Y por lo tanto recomendamos buscar comunidades cristianas de Estados Unidos que estén dispuestas a viajar a los países de América Latina e iniciar una prédica distinta del Evangelio que sea congruente con las premisas, la visión del mundo, la pasión por la libertad que tenemos nosotros en el capitalismo. Dicho y hecho, y empezaron a mandar esa gente primero a Centroamérica, a México, luego a Brasil, a Chile, a Perú, a Bolivia, a Ecuador, y finalmente esas semillas que fueron plantando diligentemente durante 30, 40 años, han fructificado al punto tal de que hoy en día, en un país como Brasil, no puede sacar ninguna ley, por ejemplo, de igualdad de género, porque la bancada evangelista, que es la segunda bancada de Brasil, simplemente te veta la iniciativa y no la puede sacar. O sea, el fenómeno Bolsonaro sería incomprensible al margen del papel político de las iglesias evangélicas. Yo no voy a meterme sobre el tema religioso, ¿verdad? No es mi competencia, pero sí su papel político. Y el papel político ha sido nefasto, muy conservador, muy homofóbico, muy misógino, un gran combate contra las políticas de igualdad de género, lo que Bolsonaro llama la ideología de género, y por lo tanto cumpliendo un papel muy, muy desafortunado y que desgraciadamente es creciente en América Latina de hoy. Porque tuvimos la desgracia de un papa como Juan Pablo II que desmanteló prácticamente todo lo que había hecho la teología de la liberación y sobre todo desacreditó la incorporación de los curas en las barriadas populares de América Latina, que dejaron de contar con el apoyo de sus obispos y por lo tanto dejaron ese espacio libre y ese espacio fue ocupado por estos grupos evangélicos que sí cumplen una función social importante, pero que políticamente tienen un papel que realmente es absolutamente reaccionario y motivo de profunda preocupación. Vale, pues no sé si quieres comentar algo a mayores de todo lo que se habló. Mira, no creo que ya me parece que he dicho lo más importante que tenía para decir. Decirle nomás de que espero que realmente tengamos una salida por izquierda de esta crisis, de esta pandemia que es tan brutal, de esta crisis económica que es tan fuerte. Fíjate que todos los países van a tener caídas del Producto Bruto del orden del 10, 15, 20%. Es una situación inédita, una pandemia como nunca vivió antes la humanidad. Y que creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad para producir un gran reinicio, pero no como quiere la gente de Davos, que cuando ellos dicen el gran reinicio, quieren el reinicio del proceso de expoliación del capitalismo, sino que tenemos que fijarnos ya claramente en un horizonte postcapitalista. Ya sabemos qué es lo que el capitalismo puede dar, no queremos más de eso y creo que es momento ahora de pasar ahora a otro plano y crear eso que yo he dado a llamar esta plataforma proto-socialista para luego avanzar firmemente en dirección a una nueva sociedad, una sociedad socialista. Bueno, pues agradecerte que estés hoy con nosotros y nosotras de parte de Mar de Lumes y de la Fundación Galiza Sempre. Y también, bueno, animar a ti y a todas las personas que nos están viendo a que sigan las nuestras redes y que puedan ver o que vaya a acontecer con las siguientes conversas de la periferia. Muchas gracias, Atilio. Espero que esto pueda estar grabado, así después lo difundimos entre alguna gente que no ha podido estar presente. Les mando un gran abrazo de todo corazón y mi cariño enorme por Galicia. La verdad que está conmigo presente desde que empezaba a hacer mis primeros números de las sumas y restas. Hasta muy pronto y hasta la victoria siempre.